Hola a todos, hoy es lunes 22 de noviembre y con la novedad que la gata que me traje para cuidarla ya parió. Pero yo no estaba en casa, lleva cuatro gatitos, tres ya están muertos, están helados, supongo que pues en lo que estoy trabajando, pues nacieron y solo queda uno vivo, pero no se había pegado bien a la chichita de su mamá. Ahorita ya lo acomodé y ya está comiendo. Espero que ahora sí no nos gane esta gata y la podamos esterilizar porque ya ha tenido muchas camadas, pero se va, se escapa y cada que regresa, regresa cargada y con más hijos. Y yo estoy aquí en la escalera porque mi última camada sube y baja la escalera. Ahí les va para el otro lado. Entonces, vean. Vean la escalera, está súper cortita. Ya se subió, ya les enseñé en otro video que debe estar antes a este, cómo se baja de resbaladilla. A ver, bájate. Bájate, bájate. Siéntate. Sentadito. Véanlo, véanlo, véanlo. Se agarra. ¡Bájate! Dame la mano. Pero nada, tonto. Ahí va para arriba. Es que no se queda quieto. La alfombra está aspirada, pero es que aquí está oscuro. Ay, oigan, es que a mí las casas de dos pisos, la verdad es que no me gustan nada. A ver si no se oye mucho eco. Mucho eco, eco, eco. Yo prefiero una sola planta. Se ve muy oscuro. A ver, les prendo la luz. Ahí ya se ve. Aquí está el San. Ve su reflejo, es que hace sombra ahí. Bueno, aquí no se ve, pero hace sombra. San, vente, vente. Vamos a ver al bebé. Vamos a ver al bebé que está allá abajo. Ven, vamos a enseñarles el bebecito que nació. No, véanlo, ahí va. Bueno, aquí está el barandal, pero me da miedo que se vaya a atorar. Ya saben esas historias que luego ve uno en YouTube de los niños que están relatosos. ¿Qué es eso? Y se atoran en los barandales. ¿Qué es eso, hijo? No, 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 no te me asomes ahí. Me dan miedo estos picos, oigan. Me dan miedo estos picos. Va al cuarto. Entra. Métete al cuarto. Métete al cuarto. Ahí está. Vean, dejé abierto aquí. Dejé abierto aquí. Ya cerré. Ah, por su pelota. Ahora aprovechando, me voy a cambiar. Aprovechando, me voy a cambiar yo. Ahí está, mírenlo. Delatoso, delatoso. Latoshin, latoshin. Deja la chancla. Es bien latosito, Yelsan. Es bien latosito. Véanlo, véanlo, pero qué latoso. Me voy a cambiar. De nada, acá no se prende cámara, pero sí, como les decía, nació un gatito, está vivo, bueno, cuatro. Tres se murieron, uno está vivo. Y a ver si ya no nos gana esta gata, porque es canija, no la podemos dejar tantito porque se sale. Casi, casi como mi chamaco. Pero bueno, pues ya. Ya. Estoy cansada, tengo que evaluar. Soy súper atrasada con los videos, ya ni les digo por qué. Siempre les digo, ya me voy a poner al 100, pero pues no. Siempre estoy súper atrasada. Pero bueno, así va. Este día, el viernes no hay clases, es consejo técnico. La semana pasada, el coticoy, coticoy. Oigan, coticoy, ¿qué cosa? Diles, coticoy. ¿Por qué se apagó la luz? Coticoy, coticoy, coticoy. Dile, coticoy. Ay, es un tremendino, tremendín. Tremendino, tremendín. Coticoy. Sí. Coticoy. Se fue el ratón. ¿Lo vieron? Se fue para allá. Se fue por allá. Yo lo vi. ¿Lo vieron? ¿Cómo tiró el san? Coticoy.
Las 5:30 queda la hora en la que Javier López Díaz iniciará su noticiero. De esta forma, y con un minuto de aplauso. Tengo una queja, enséñales mi esponja. Vean mi esponja. Alguien la mordió, alguien la destruyó. Yo la encontré tirada. Vean. Hoyo por... ¡No, no la chupes! ¡Ya no la chupes! Está sucia. Y luego me pregunto... ¡No la chupes! A ver, espere. Y luego me pregunto por qué este niño está enfermo, ¿verdad? Vean mi esponja. Aparte, vean el color. ¡Ay, no se distingue! O sea... La revolcó con el maquillaje y arrancó dos pedazos. ¿Quieres una teta? Teta es paleta. Ay, no, teta no. Un dulce. Bueno, solo era la queja. Hola a todos. Hoy es... ¿Qué día es hoy, Santi? Hoy es 2 de diciembre. Yo creo que cuando sube este video ya va a ser marzo. Siempre me pasa así. Pero bueno, rompió mi esponja. Yo no sé quién me va a pagar todo lo que me destruye. ¿Querías hijo? Dicen mis hijas. ¿Querías hijo? Pues ahí lo tienes. Y ahora, apechugar los gastitos extras. Ha estado enfermo ya. Ha estado enfermillo, pero bueno, hoy ya fue a la escuela. Ya no tuvo calentura. Antier me la pasé en un hospital en la noche. Estuve un ratito porque tuvo mucha fiebre, no se le quitaba. Y pues ya, me dieron un medicamento, bueno, me dieron receta, le compré el medicamento y se le quitó. Pero bueno, pues vean cómo no se va a enfermar si anda mordiendo todo lo cochino. ¿En qué momento lo agarró? No lo sé. Diles adiós en el video. Adiós, gracias por vernos, bye bye.